Se está desmoronando la historia de Sergio Mayer. Mientras el actor y político enfrenta crecientes acusaciones, sorprende con una actitud desafiante, negando todo y diciendo que lo que se dice sobre él son puras mentiras. Mayer amenaza con tomar acciones legales, pero ¿es eso una táctica de defensa o un intento desesperado por desviar la atención? Además, ¿qué dicen Bárbara Mori y el caso de Héctor Parra sobre su situación? Algunos piensan que su actitud evasiva es una clara señal de culpabilidad, un modo de esquivar las consecuencias y no enfrentar la verdad. Otros creen que simplemente está tratando de protegerse dentro de los límites legales. Lo cierto es que Mayer ahora finge no recordar nada, confundiendo aún más el escenario. A medida que surgen más detalles, Sergio Mayer parece estar en un juego peligroso. ¿Es un manipulador astuto o un inocente atrapado en una red de rumores? Libro y controversia. Es capaz de negar lo innegable. Este hombre con la cara dura insiste en que no es cierto. Eso es mentira, como si todos no hubiéramos estado ahí, escuchándolo en vivo y en directo. ¿De verdad cree que puede engañarnos tan fácilmente? Es increíble cómo puede desmentir con tal convicción algo que claramente ocurrió cuando le conviene. Pero, ¿qué más pasó? Agárrense, porque este personaje ahora resulta que también es escritor. Sí, así como lo oyen. Presentó su libro recientemente, metiéndose en terrenos que francamente no domina. Entre las páginas de su nuevo proyecto literario, abordó temas que han encendido polémicas, como el de Bárbara Mori. Ella ya salió a hablar y dejó abierta la posibilidad de emprender acciones legales. ¿Será que lo demandará? Todavía no se sabe. Pero lo que sí es claro es que esta historia apenas empieza a desarrollarse. Todo esto ocurrió el viernes, justo antes del fin de semana, dejando a todos esperando más novedades. Y no podemos dejar de lado el caso de Héctor Parra. Tras la segunda audiencia, su situación está en un limbo legal. En cualquier momento podría quedar libre, aunque en este instante es imposible saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que Héctor Parra estaba prácticamente a punto de salir de la cárcel, mientras las acciones de Sergio Mayer seguían influyendo en el desenlace de este caso tan complicado. Reacción de Mayer. ¿Se imaginan la escena? Sergio Mayer, visiblemente molesto, se presentó en la rueda de prensa de su nuevo libro y no pudo ocultar su enojo. ¿Por qué tanto coraje? Desde el primer momento su actitud fue de todo menos agradable. Parecía estar a la defensiva respondiendo con un tono que rozaba la falta de respeto. Es increíble cómo alguien puede mostrarse tan grosero y perder los estribos de esa manera. ¿Qué le pasa a este hombre? Resulta que al parecer Mayer estaba viendo cómo la situación se le complica cada vez más, sobre todo con todo lo relacionado con Héctor Parra. Así que cuando le preguntaron sobre el tema, no dudó en descalificar las opiniones que cuestionan su papel en el caso. Las tildó de estupideces y dejó caer que es ridículo que la gente siga defendiendo a Parra, un hombre que ya ha sido juzgado. Mayer parece no entender por qué se está exigiendo la liberación de alguien que, según él, ya tiene su sentencia. En medio de su discurso, volvió a proclamar que siempre ha defendido a todas las mujeres, haciendo especial mención del caso de Aletza, quien ya presentó su testimonio. Sin embargo, Parra y sus abogados han argumentado que las declaraciones de Aletza no son fiables debido a la falta de detalles específicos. Todo este enredo sigue en desarrollo, pero lo que está claro es que Sergio Mayer no está dispuesto a quedarse callado, y su forma de reaccionar nos deja más preguntas que respuestas. Y ahora, una encuesta. ¿Qué opinas sobre la reacción de Sergio Mayer ante las acusaciones y el caso Héctor Parra? Para responder te dejo estas opciones. 1. Mayer está mostrando signos de culpabilidad y está perdiendo el control. 2. Es una estrategia de Mayer para desviar la atención y protegerse legalmente. 3. Creo que Mayer está diciendo la verdad y solo defiende su reputación. 4. Es un intento desesperado de Mayer por manipular la narrativa a su favor. Déjanos tu respuesta en los comentarios, entonces no dejes de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Continuemos. Confrontación con reportera. ¿Y qué creen? El show comenzó cuando una reportera le lanzó una pregunta directa a Sergio Mayer. Oye, ¿crees que Héctor Parra pueda salir libre si ya se presentaron pruebas de su inocencia? Uy, casi explota de coraje. Mayer, en lugar de responder con calma, reaccionó como si le hubieran picado el orgullo. ¿Y tú ya viste la carpeta de investigación? Le soltó casi gritándole. Y claro, esto no es por nada. A Mayer lo señalan de tráfico de influencias, de mover los hilos tras bambalinas para manipular las investigaciones del caso de Héctor Parra. Y su respuesta solo echó más leña al fuego. La tensión subió cuando Mayer, fuera de sí, continuó. Cuida lo que estás diciendo, no puedes hacer esas afirmaciones a la ligera. Qué bien informada estás, ¿no?
su tono sarcástico y agresivo hizo evidente que estaba perdiendo el control. Yo, viendo esa escena, no pude evitar sentir rabia. ¿Por qué reacciona así? Aquí es donde su actitud traiciona su posible culpabilidad. Señor Mayer, usted mismo se está poniendo en evidencia. Cuando le cuestionaron con la misma pregunta que él lanzó, usted sí vio la carpeta de investigación, usted tiene todas las pruebas, ¿o por qué habla con tanta seguridad? La cosa se puso aún más interesante. Su postura tan segura solo puede significar una cosa. Si él está tan bien informado, ¿no será porque metió las manos donde no debía? Mayer, sin darse cuenta, se está delatando solo. Y claro, ¿por qué explota de esa forma? Porque sabe que el agua ya le está llegando al cuello y la presión lo está haciendo perder los papeles. Bárbara Mori responde. ¿Y qué va a pasar con Bárbara Mori? En medio del caos de la presentación de su libro, una reportera le lanzó la pregunta que todos querían hacer. Oye, ¿qué piensas hacer con lo de Bárbara Mori? ¿A quién le vas a enviar tu libro? Y claro, Sergio Mayer, ya de por sí enojadísimo, soltó una respuesta que sorprendió a todos. A Bárbara, a nadie se lo voy a enviar. Respondió con un tono cargado de molestia y arrogancia. Su actitud dejó a más de uno preguntándose, ¿por qué tanto enojo? Pero aquí viene lo más interesante. Unas horas antes, a Bárbara Mori le preguntaron sobre ese famoso capítulo de Mayer en su libro. Ella, tranquila y con humor, bromeó diciendo, iba a tomarme mi agüita, pero ya me atrapó el chisme, así que aquí va. Y cuando le preguntaron si lo demandaría, respondió con calma, no sé, no lo he leído. Me acaban de dar la noticia de que hay un libro que habla de mí, así que de momento no tengo nada que decir. Su serenidad contrastaba drásticamente con la actitud explosiva de Mayer. Bárbara también recordó que tiempo atrás había comentado en un podcast que su relación con Mayer fue muy intensa y negativa, pero que ahora desde su perspectiva actual estaba en una etapa de paz y amor, dejando claro que ese capítulo de su vida ya está superado. Entonces, ¿por qué Mayer reacciona así? ¿Qué teme que pueda decir Bárbara si decide leer el libro y hablar? Esto apenas comienza y las cartas todavía están sobre la mesa. Enojo e incoherencias. ¿Cómo que Bárbara Mori no sabe de qué habla el libro? En medio de la presentación, alguien soltó la bomba. Oye, Bárbara dijo que no ha leído tu libro y que no tiene idea de qué trata. Y ahí Sergio Mayer explotó. ¿Cómo no vas a ver? Por favor. Hace un año me decían que me iba a demandar, que no sé qué. ¡Qué incoherencia! Estaba tan furioso que cualquiera se preguntaría, ¿por qué tanto enojo, Sergio? Cuando alguien pierde los estribos así, es porque algo le toca una fibra sensible. Si Sergio Mayer no tuviera nada que ocultar, ¿por qué reaccionar con tanta furia? Sabe que si Héctor Parra queda libre, las miradas se volverán contra él y cada comentario le incomoda porque presiente que las consecuencias podrían alcanzarlo. Además, Bárbara Mori, aunque ahora esté en una etapa de amor y paz, podría demandarlo si se siente afectada. ¿Pero qué pasaría si decide hacerlo? ¿Será que el morbo de descubrir lo que Mayer intenta esconder hará que más gente compre su libro? Entonces, ¿qué creen que pasará en este drama de escándalos? ¿Tú qué opinas? ¿Quieres estar al día con este tema? Entonces no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos. Recuerda, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!